Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Paper Mario de Origami King. Vale, pues nada, hoy un vídeo algo atípico porque no se me va a ver el careto. Pero vamos a seguir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orientar a los papeles mentales a que miren al centro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Evidentemente, ¿qué poder papel mental quiere emplear? El de tierra. Por ejemplo, estamos en el minuto 1.55 de... el ordenador. Venga. Ahí utilizamos a Torterra, pues creo que vamos a saltarlo. ¿Vale? Aquí la tenemos, Olivia. Venga, a ver. Vamos a dejarla que haga su bailecito y que baje. Vamos a verlo. Vamos a dejar la cinemática. Perfecto, ¿y qué tenemos que hacer? Pues sencillo, pulsar el botón. Vamos, creo que es bastante obvio. ¿Vale? Siguiente papel elemental. Papel elemental de agua. ¿Qué poder papel elemental quiere? Pues de hielo, evidentemente. Ya que Mario no puede nadar, pues omitimos. Y ahora, el momento en el que coge el agua, vamos a dejarlo. Puñetazo al suelo. Zarpazo más bien. Vale, vamos hacia acá. Pulsamos. Ya hay dos papeles elementales que vienen hacia el centro. Nos quedan dos solamente. ¿Qué poder papel elemental quiere emplear? Evidentemente el de fuego. Para derretir el hielo. Y éramos tú y yo, Olivia. Bailando de sol a sol. Dos volcanes de idea. Vale. Aquí tenemos al pajarito. Perfecto. Y por último, el papel elemental de agua. Hemos tenido que utilizarlos todos, fíjate. Pero bueno, no lo vamos a omitir. Qué gordo que está el papel elemental de agua, ¿eh? Se va hacia un poquito. Ahí está. Perfecto. Último botón que tenemos que pulsar. Aquí lo tenemos. Ya están los cuatro papeles elementales orientados hacia el centro. Vale, rayo de luz de la boca de todos. Perfecto. ¿Y qué es lo que va a suceder ahí? Bueno. ¿Qué rayo de luz tan enorme? Fíjate cómo atraviesa las nubes. Nos está llamando. La luz nos llama, ¿verdad? Venga, pues si nos llama, vamos hacia la luz. No vayas hacia la luz, en este caso sí. Una corriente de aire ascendente. Posiblemente. Vamos a ver. Ahí está, esa luz, pues parece que sí, que es una corriente de aire que asciende hacia arriba y nos va a llevar... ¿A dónde? Al cielo. Skypiea. Es paraíso. Además, se ha solidificado el suelo, fíjate. ¿Qué clase de lugar es este? ¿Dónde estamos? Por lo que parece, a una altura bastante considerable, aunque con tanta nube no se ve mucho. Venga, pues vamos a cruzar el puente. ¡Mira! Ahí está la serpentina verde. Se adentra en esas nubes. ¿A dónde conducirá? Vamos a verlo, vamos a verlo. Por aquí, pues nada, un poquito de... de confeti y nada más. No hay nada interesante por aquí. Vamos a cruzar el puente. A ver qué nos depara. ¡El cielo! Vamos a ver. ¡Bienvenidos al paraíso! Qué bien, según ese cartel hemos encontrado el mismísimo paraíso. ¿Qué significará eso? Porque no suena nada mal, la verdad. Yo estoy entusiasmada.
Venga, vamos para adelante. A ver, cogemos aquí este objeto, moneditas. Moneda rica, venga. A ver qué nos dice. Madre mía, qué barbaridad. Nos alegra recibir vuestra visita. Sean bienvenidos al paraíso. Es paraíso. ¿Es paraíso? ¿Qué nombre tan curioso? ¿Qué querrá decir? ¿Y por qué van vestidas de blanco esas todas? Aquí se respira mucha calma. Me parece todo muy misterioso. Venga, pues vamos a ver lo que está sucediendo aquí, ¿no? A ver. No quiero hablar con esta gente. Vamos a hablar con la chica de recepción directamente. A ver. Dice: bienvenido al paraíso, Mario. Sus inigualables fuentes termales lo hacen el lugar ideal para relajarse, reponerse y reflexionar. ¡Qué bien! Me apunto. Suena a que todo eso le vendría la mar de bien a mi mente y a mi cuerpo. La donación recomendada es de 1000 monedas y es obligatoria. ¿Quieres efectuarla ahora? Pues sí. Venga, estoy deseando relajarme, reponerme, revitaminarme y lo que haga falta. Muchas gracias. Espero que disfrutéis al máximo de nuestras instalaciones. Por cierto, ahora mismo tenemos en marcha una promoción para bañistas empedernidos. Toma esta tarjeta y selladla en todas las fuentes de las que hagáis uso. Tarjeta de visita todas las fuentes del paraíso para rellenarla. Perfecto. Si unís los sellos de todas las fuentes termales, os entregaremos un premio especial. No olvidéis pasaros por la estación de sellado de cada fuente. Ah, y trae aquí la tarjeta cuando la rellenéis del todo. Ya está informado, ahora a disfrutar del paraíso. ¡Qué guay! No veo el momento de relajarme, reponerme, restaurarme y de coger ese premio. Pues sí, ya lo me has dicho. ¿Tú qué dices? Fíjate eso. Es una maqueta del supermarino de la más real. Venga, sí, que no me interesa. Venga, de hecho podría contar muchas más cosas. Hacer nada, no me interesa. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí no, no es un spa, ¿no? Spa. Bueno, pero esto no hace nada. Vamos a pasar, a ver. A ver qué dice esto. Fuente de la purificación. Ideal contra rotos y rasgaduras. A ver qué dice. Sí que parece caliente. ¿Será una de las fuentes termales? No lo parece, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí nos estamos relajando. Y nos restauran los puntos. ¡Qué valiente eres, Mario! Te has metido de golpe sin pensártelo dos veces. Y además parece que está bien. Más que bien, diría yo. ¿Qué crees que pasará conmigo? ¿Funcionará esta agua termal o acabaré mustia y empapada? En fin, solo hay una manera de comprobarlo. ¡Qué nervios! Wow. Esto es indescriptible. Déjame que lo disfrute un poco, ¿vale? Ay, qué gustito. Sí, la verdad es que Olivia parece que está más gustito. Lo siento, Mario, ahora lo único que me importa son las fuentes termales y nada más. Bueno, pues venga, vámonos, anda. Vale. Vamos a sellarla, sellada. Y nos vamos. Olivia, supongo que me está acompañando. ¡Hola! Un martillo legendario, por cierto. Vamos a ver. No sé si tengo los objetos equipados. Esto, yo creo que... ¿Esto qué es? Puedo seleccionar dos, soy capullo. Por lo demás... Pues nada. Y aquí lo que no sé... ¿Qué pasa aquí? A la que vista tan impresionante, estamos flotando sobre las nubes, Mario, literalmente. Se está tan bien aquí que hasta podría llegar a olvidarme de la serpentina verde. ¡Oh! Ya me he acordado. Y ahora... Anda, mira. ¿Eh? ¿Qué hacéis esa cara tan aterradora? ¿Será parte del paraíso? Porque no me parece que esté renovando ni el cuerpo ni la mente. ¿Y si le preguntamos a alguien? Ese tipo de ahí tiene pinta de ser encargado de mantenimiento o algo. Disculpe, señor encargado. Kamek. Mario, ¿se puede saber qué haces tú por aquí?
A veces se me olvida lo famoso que eres. Voy a conocer a este encargado personalmente. ¿Encargado? Lo tengo que ir. Yo soy... Bueno, da igual. En el fondo no andas tan desencaminada. Como brazo derecho del amo Bowser, te he tenido... He tenido que enfrentarme un buen puñado de veces a este individuo bigotudo. Quizá haya oído alguna vez mi nombre. Soy el ilustre Kamek. Él. O sea, no es una chica. Mucho gusto, yo soy Olivia. Y aquí entre Mario y una servidora estamos intentando salvar el mundo del plan de mi hermano. Siento no haber oído nunca su nombre, señor Kamek. Pero es admirable que sea usted el encargado favorito de Bowser. Espera, no es así. En realidad, yo para el amo Bowser soy... Pues... Sí, bueno, gracias. En fin, voy a informaros de algo importante con encargado favorito del amo Bowser. Vamos, ¿qué nos dice? Ah, la historia. Tras oír en el helicopa, el amo Bowser regresó a su castillo, donde ya guardaba, yo aguardaba sus órdenes. Pero al llegar allí, se vio rodeado por montones de secuaces pegados y acabó cayendo prisionero, de nuevo. Yo me oculté heroicamente durante el asalto y luego puse en marcha nuestro plan de emergencia. Pero el botón que pulsé hizo que se apagaran los motores de la nave en lugar de lo que pretendía. No fue culpa mía. Al perder el impulso de los motores, el castillo del amo se precipitó desde el cielo, cayendo en pleno paraíso. Para colmo, justo sobre el salón de banquetes. Y sin haber hecho una reserva con antelación ni nada, ¿tienes idea de cuántos clientes teníamos confirmados ya? Lo siento, pero tengo que cobrarte recargo por retraso, por adelanto, por puntualidad y por cancelación. ¿Cómo vas a pagar? ¿En efectivo, con tarjeta, con sudor o con lágrimas de secuaz de Bowser? ¿Me ignoras? Pues te aplico también el cargo por falta de comunicación y hago la cuenta. De todos modos, como los secuaces ya se han puesto a trabajar, te perdono los intereses. Ya habéis oído qué ha dicho ese Thor. Así han quedado los secuaces del amo y su castillo y su vida. Ah, con que esa cara aterradora solo formo parte del castillo de Bowser, entiendo. Pues tendremos que entrar en la cara para llegar a la serpentina verde. ¿Tenéis intención de entrar en el castillo de Bowser? En ese caso, quizás pueda ayudaros, Penny. Venga, pues te sigo, chica. Vamos, sigue, sigue. Venga, cámara, si es más rápida que yo. ¡Qué velocidad, oye! ¿Y esto qué? Escuche, gracias por la ayuda. Yo solo nunca habría conseguido podar todas esas hojas desde dentro. Venga, pues seguimos. Vamos a ver, aquí estamos. Este es el castillo. Aquí estamos, tú primero, Mario. ¿Qué? Venga, pues yo voy para adentro. A ver qué sucede. Una nube. ¿Qué es esto? ¿Quién custodia esto? ¡Eh! ¡Se ve sin vergüenza! Bien, duda resuelta. La puerta está protegida por un indeseable lanzarrayos. Pensaba que eran imaginaciones mías. Imaginaciones mías. Bueno, desde aquí abajo poco podemos hacer contra ese tipo. Si esos rufianos plegados no me hubieran confiscado la escoba voladora. ¿Cómo podríamos llegar hasta él? Piensa, Kamek, piensa. ¡Papi! Ya, Mini Bowser, primera aparición. Pero si es su pequeñeza Bowsy, el hijo del amo Bowser. No exagero si os digo que nunca me había alegrado tanto de verlo aparecer con su vehículo volador. Porque quizá usando su helicopa podría alcanzar esa nube. Podríamos. Ahí va, directo, ¿eh? ¡Hola! Pues ese supongo que será nuestro nuevo y último enemigo, ¿no? Un estuche al final formamos con los bosses, con los enemigos. Pues nada, Bowsy, para tu casa. ¡No! ¡Su pequeñeza! ¡Qué tremenda desgracia! Y el pobre helicopa. No puedo entender lo que tratáis de decirme, su pequeñeza, pero soy totalmente consciente del estado lamentable en el que habéis quedado. Lo peor es que ahora ni él ni su helicopa podrán sernos de ayuda. Perdona que te interrumpa, Kamek. Puede que no venga a cuento, pero ¿por casualidad has estado en alguna de las fuentes?
regeneran lo de lo lindo. Quizá a Bowsy le venga bien bañarse en ella. Tienes razón, ¿cómo no he caído? Los amables actores de la entrada me dieron unos folletos que hablan de la fuente de la purificación. Y está justo al lado de la entrada. Ahí está. Rápido, llevamos los trozos de su pequeñez a la fuente de la purificación antes de que sea demasiado tarde. Si mi diagnóstico es correcto, pronto podrá levantar vuelo para volver a sembrar el caos. Venga, pues vamos a la fuente de la purificación. Sí, no te preocupes, hombre. Vamos a llevar a Bowsy ahí. Donde quiera. Cámara, no seas pesado, que ya estamos llegando. Vaya, vaya atajo que le han pegado, ¿eh? Vale, estamos aquí. Estamos en la fuente de la purificación. Ah, por cierto, no sé si... Armas. Vale, sí. Martillo radiante. Vale, aquí me falta un martillo. Vamos a poner... Otro radiante. Venga, perfecto. Porque aquí hay tres jugadores de rugby. A ver, maldición, no puede ser que esos tipos hayan reservado la fuente para ellos solos. Disculpadnos, ¿importa si nos metemos en el agua con ese chico que viene a cortar en pedacitos? Con este chico. O también estáis cortados y habéis venido a recomponeros. Ahí está. A nosotros no nos corta nadie. Y se enfadan. Menudo malo humo. Aunque lo cierto es que le hemos cortado el momento de relax. ¿Pero qué les pasa? Es que pelea a toda hora, ¿eh? No sé cómo colocar esto, ¿no? Ah, pues sí, fíjate. ¡Hola! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo lo he hecho bien? Yo creo que vamos a intentar eliminar a estos primeros, ¿no? ¿O qué dices? Que además es excelente, van fuerísima, ¿no? Hostia, pues no. Bueno, venga, pues sí, martillo normalito. Pues le veo un buen castañazo, ¿eh? Venga, pues fuera. ¿Qué te parece este? Vamos a ver si somos capaces de eliminarlo así. Genial, bueno. ¡Coño! Pero el tirón, ¿eh? Ay, estos se han quedado atrás, qué lástima. Bueno, pero ya sí que sí van fuera. Yo creo que no es necesario ni siquiera utilizar un objeto así de poder. Correcto, eliminados. Bueno, pues fuera. Ya lo hemos echado, venga. A ver. Cojo moneda. Cojo moneda. Son de 10. Pues mira, buenas son. Y a relajarse. Vale. Qué lástima de Bowsy. Adelante, su pequeñeza. Tenéis que empaparos bien de estas aguas. Y bien, hace efecto. Y sale pegado. ¡Bravo! Vuelve a estar de una pieza gracias a la fuente de la purificación. No es culpa mía, esta vez no fui yo el que estrelló el castillo. Solo venía para intentar rescatar a mi papi. Lo último que recuerdo es que me cortaron en trocitos. Espérate aquí, Mario. ¿Has venido a pelear conmigo? Porque... aquí me tienes dispuesto. Olivia era su nombre de pila. Y en el paraíso retozaba tranquila. Reponía su corazón encongojado de saber que el castillo había sido secuestrado. Mira qué poeta acá. Poetisa. Es cierto, su pequeñeza. Tenemos entre manos algo más importante que pelearnos con Mario por enésima vez. Si quieres colaborar para liberar a vuestro padre, podríais dejarnos usar vuestro helicóptero. ¿Y con quién tenemos que pelearnos entonces? Hace más de una hora que no me meto en ningún follón. Venga, démonos prisa. Ahí está, ahí no funciona. Genial.
¡Oh, no! Me parece que este tracto se ha averiado. Vaya, aunque estáis recompuestos, parece que no todo funciona como es debido. Apenas podéis volar, y estáis arrugados y llenos de mugre. ¿Qué diría vuestro padre si os viera con esas pintas? Oídme, chicos, tenemos problemas de arrugas y suciedad. Marchemos para decirle adiós a este a base de baño termal. Y así, de paso, sellamos la tarjeta y podremos conseguir ese preciado premio. Acabo de tener una idea. En el paraíso hay más fuentes como esta, y cada una tiene distintas propiedades restauradoras. Está claro, tenemos que visitarlas todas. Vamos, su pequeñeza, enrollado y subirla a mi espalda. Venga. Y vosotros dos os venís también. Debemos encontrar fuentes termales para quitar todas esas arrugas y suciedades de su pequeñeza. Perfecto, pues venga, vamos al lío. Ya hemos sellado aquí. Perfecto, no se puede repetir. Así que nada. Vamos a llegar a la plaza. Y mientras llegamos, pues vamos a dejar el capítulo por aquí. Me parece que, bueno, hemos conocido el nuevo... Qué corte me ven así. La verdad es que sí, es un poquito... Si cuando eres bebé os lleva siempre plaza, tío. Un poquito vergonzoso. Pero bueno, que ya estamos aquí en el cielo, en el paraíso. Y de momento, pues vamos a continuar en un próximo capítulo. La aventura de... La recomposición de Bowser. Así que chicos, cuidado. No salgáis mucho en esta pandemia. Y nos vemos en el próximo capítulo de Paper Mario de Origami King. ¡Chao!